las principales pruebas con las que cuenta el laboratorio clínico para evaluar la hemostasia son el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activada, TP y TTPA por sus siglas respectivamente. Estas pruebas van a evaluar las vías de la hemostasia secundaria, el TP, la vía extrínseca, y el TTPA, la vía intrínseca. Para realizar estas pruebas hay metodología tanto manual, semiautomatizada y automatizada. En este video vamos a observar cómo se procesan estos estudios de manera manual y semiautomatizada. Ya tenemos preparados todos nuestros materiales. En inicio, la muestra del paciente ya centrifugada para obtener plasma deficiente de plaquetas. Tenemos tubos de ensayo limpios, nuestros reactivos, que para TP es un reactivo y para TPT o TTPA son dos reactivos. Un cronómetro que sea para fracciones de segundo, nuestras micropipetas, puntas y un baño María que ya esté a 37 grados. Previamente ya tenemos aquí precalentado la fracción de reactivo que vamos a utilizar, uno para TP y los dos reactivos para TPT. Precalentados porque pues no puedo meter el frasco totalmente al baño María, sino solamente lo que voy a utilizar. Cabe recalcar que es muy importante que estén a dicha temperatura. Vamos a realizar primero el TP. Entonces tomamos un tubo limpio, lo colocamos en el baño María y vamos a colocar 100 microlitros del plasma deficiente de plaquetas. Y vamos a agregar 200 microlitros del reactivo de TP precalentado. Es importante que inmediatamente después de agregar el volumen, vamos a poner en marcha nuestro cronómetro, porque en este caso la metodología manual va a depender de que nosotros visualmente detectemos la formación del coágulo. Entonces tomamos los 200 microlitros del reactivo de tromboplastina y al agregarlo a la muestra, inmediatamente después pongo en marcha el cronómetro. Está incubado y lo voy sacando para detectar la formación de coágulo. Aquí ya podemos observar que está totalmente formado. ¿Vean? Ahora para el TTPA, en otro tubo totalmente limpio, vamos a agregar de igual manera 100 microlitros del plasma deficiente de plaquetas. Y en primera instancia 100 microlitros del reactivo 1, que es el activador. En este caso es ácido elágico, pero también hay reactivos basados con caolín o alguna otra sustancia activadora. Y esperamos 5 minutos a que el activador haga su función con el plasma. Una vez transcurridos los 5 minutos de activador, vamos a poder colocar ahora sí 100 microlitros del reactivo 2, que es cloruro de calcio. Y de igual manera, exactamente al momento de agregar los 100 microlitros, ponemos en marcha el cronómetro. Esta prueba pues dura más tiempo, más o menos el triple que el TP. Entonces pues nos podemos esperar a que ya hayan transcurrido al menos un poco más de 15 segundos para poder visualizar. Aquí no vemos nada. Aquí ya se está formando, vean, ya la consistencia ya es muy diferente. Entonces paramos aquí. Como pueden observar, pues ya es una consistencia totalmente diferente a
cuando estaba totalmente líquido. En la metodología manual es recomendable realizar las determinaciones por duplicado. Además, recuérdese que a la par de todos nuestros pacientes debemos de correr ya sea un pool de plasmas o un material de referencia o control con valores normales para poder reportar el TP como INR y el TTPA como ratio. Por supuesto, para no alargar este video, esas determinaciones, tanto la duplicada como las del pool de plasmas, no son visualizadas. Prosigamos ahora con la metodología semiautomatizada. Para el sistema semiautomatizado, cada fabricante va a tener sus propias observaciones, sin embargo, todos se basan prácticamente en el mismo principio. Tenemos ya cubetas de reacción en donde va a ocurrir todo el procedimiento. Ya no va a ser en tubos, y tenemos imanes para detectar la formación de coágulo. Ya no lo vamos a detectar con nuestros sentidos, sino que a través de magnetismo, detección magnética del coágulo. Ese imán va a estar girando en el canal de lectura, y al formarse el coágulo y al pasar la mezcla de estado líquido a sólido, el movimiento del imán se va a detener y eso es lo que va a detectar la máquina. De igual manera, colocamos 100 microlitros de plasma para el TP en una cubeta de reacción. Cabe aclarar que esto es como si fuera un termobloc, ya está a 37 grados. Por supuesto, a continuación vamos a tener que agregar 200 microlitros de reactivo de TP precalentado, pero antes tenemos que colocarle algunas indicaciones al equipo, que pues van a variar, ¿no? Dependiendo de qué marca de equipo estamos usando. Aquí ya les seleccionamos el TP, colocamos la cubeta en el canal de lectura y hasta cuando ya nos indique que ya podemos agregar el volumen indicado, podemos proceder a agregarlo y solito empieza a contar pues el tiempo que pasa hasta que se detiene el imán. En este caso, nuestro tiempo que marca aquí es de 10.4. La metodología manual tiene algunos pormenores, contras, como lo pueden ser la no uniformidad en la temperatura, en la detección del coágulo, y además de que esta propia detección depende de nuestros ojos, lo cual en el sistema semiautomatizado, tanto la detección del coágulo ya es independiente de los sentidos del operador, como también se mantiene una temperatura controlada a lo largo de todo el proceso.